Guantanamera, guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. La cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo a mi invitado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman, con ustedes Martín. Pero qué alegría, qué alegría, qué alegría. Buen sábado para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de La Cocina de Kesman. Hoy con un invitado sensacional. Y se trata del Lolo Fabián Stoyanov, que me dijo, quiero ir a comer a La Cocina de Kesman, pero voy a cocinar yo. Así que, nada más y nada menos que esperamos la entrada del Lolo Fabián Stoyanov. Venite nomás. Fuerte el aplauso para el Lolo, que está acá con nosotros. Y viste cómo es esto de cuando los jugadores cambian camiseta. Hoy te voy a dar la camiseta yo a vos. Bueno. Así que le vamos a dar al Lolo. Te dije, yo si voy hago la cocina que hacía, la comidita que me hacía la yaya cada vez que llegaba a la casa de mi abuela. Mi preferida. Y bueno, vamos a hacer una milanesita, algo. Unas milanesas, ¿no? Vamos a inventar, algún entrevero vamos a hacer. ¿Rellenas? Rellena, unas milanesitas fritas. Sí, obvio. Jamón, espectacular. Jamón, queso y bueno. Bueno, entonces acá tenemos huevo, pan rallado, está por acá. Tenemos las milanesas, tenemos este jamón, queso, hay panceta, yo te la voy a hacer el acompañante y vamos a hacer unas croquetas de papa. Alguna enchastra vamos a hacer. Mi abuela siempre se quejaba de que la cocina la dejaba pata para arriba. Sí, ¿no? Pero bueno, tenemos, si no hay gente para limpiar, limpiamos nosotros igual. Así que, ¿en la casa cocinas vos, por ejemplo? Por ejemplo, si hay que hacer milanesa y hay que hacer milanesa rellena o cosas así, sí, cocino yo. Contame lo previo, ¿cómo haces la milanesa rellena? Y en la carnicería del barrio, primero la carne la compro, la fileteo. La sentí a mesar. Y después la cago a palo porque... para dejarla bien chata, ¿no? Claro, para darle, dale. Pero esta por lo que casa, veo, Lolo. Para la que veo, esta ya está tiernizada. Esto, carne de primera calidad, el Novillo Alegre, carne fresca todos los días, los 365 días del año, en todas las sucursales. Tenés ahí en Avenida Brasil prácticamente Soca. En el mercado agrícola vos andá y habla con Pedrito, decirle que te mandé yo. Mira lo que es esta carne. Espectacular, ya la estoy viendo. Es sensacional. Viendo. El Novillo Alegre, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Con la mejor carne del país. Me acuerdo mi abuelita. Mi abuela, ¿sabes lo que era? Parecía un dentista, mejor que un dentista. No sé lo que le sacaba los nervios uno por uno, te comías unas milanesas que... No tenían estrés las milanesas, ¿no? No sabía lo que era, un espectáculo era. Llegar de entrenar y comer la milanesa de la yaya era lo máximo. Che, Lolo, ¿siempre de qué barrio? ¿De Capurro? Siempre del barrio Villa Sarandí, mezclado con Paso de la Arena, porque más o menos la misma zona. Mis abuelos eran de Paso de la Arena y bueno, fue en el barrio donde me crié, en barrio Villa Sarandí y en Paso de la Arena. Y siempre digo, cada vez que hablo con mis amigos, creo que si tuviera que volver a nacer, pido nacer en ese mismo barrio Villa Sarandí, en esa misma zona, porque tuve una infancia realmente hermosa, llena de código, llena de un montón de fantasía y de cuentos que te hacías en la cabeza que creo que hoy por hoy esas cosas se han perdido mucho. Sé que tenemos algo muy, muy similar vos y yo. Fuimos muy de los abuelos. Sí, yo me acuerdo cuando vos recién entraste a jugar el fútbol en primera división. A mí son lo máximo. Digo esto a veces siempre después mi madre, pero mi madre lo sabe porque eran los padres de ella. Claro. Y no, creo que el cariño, el amor y esa dulzura que te transmite un abuelo en una caricia es inconfundible. Los padres te crían, los abuelos te malcrían. Sí, hay un dicho que dice, ¿no? Como es que dice, aprendo a ser padre cuando soy hijo y aprendo a ser abuelo cuando soy padre. Y creo que, o al revés, no sé, yo qué sé cómo es, algo parecido. Algo, igual la idea se entendió. La idea se entendió, no. Y creo que sí, para mí mis abuelos fueron todo. Fueron, sí, yo me acuerdo cuando fueron debutaste todo, en Fénix, tenía la camiseta siempre del abuelo. Siempre la camiseta de mi abuelo porque fue uno de los que me inculcó, viste que el abuelo, cuando de repente tus padres no pueden o lo que sea, son los que te llevan a los entrenamientos, te llevan a los partidos, y él siempre me llevaba a todos los partidos, me incentivaba, yo era muy goleador, cosa que después me olvidé, pero era muy goleador en el baby fútbol, hacía muchos goles y él siempre me prometía un pancho si hacía un gol o una Coca-Cola si hacía dos, y estaba siempre motivándome. Y bueno, después las ravioladas de los domingos, ¿no? Hacíamos el raviolada, que muchas de las cosas que no comparto ahora,
es que vos tenés que sacar las entradas para ir al estadio 2 días antes. Sí. Y yo me acuerdo de estar sentado un domingo de repente comiendo ravioles que había estado la abuela cocinando de las 8 de la mañana, porque no es como ahora, viste, te levantás, cocinás y en media hora está la comida hecha. Vos ella, comprás, no, también. Mi abuela no sabés. A las 8 de la mañana arrancaba el domingo a cocinar y esto. Del día antes ya amasaba. Hacía el relleno de los ravioles, pa, pa, pa. Y yo me acuerdo, yo le ayudaba a cortar, ¿te acordás la ruedita sí, esa claro, que había? Claro, que te marca a cortar los ravioles, me encantaba. Y está, y de repente estábamos comiendo, y qué lindo día para ir al estadio. Digo, ya esperabas, viste, si era lindo día o más o menos. Y bueno, vamos, sí, vamos. Y arrancamos todo para el estadio. Y aparte arrancamos todos juntos, tenía un Ford Falcon gigante. Y arrancamos todos juntos, hinchas de Nacional como hinchas de Peñarol, viste. Y íbamos siempre. ¿Cómo se perdió eso? Nada, aparte me tocó vivir un momento espectacular, porque fíjate, mi infancia fue casi toda el quinquenio. Claro, entonces, de 93-97. Claro, ir a ver a Peñarol era espectacular y siempre se decidía ahí mismo en la mesa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos hoy o no vamos? Por eso creo que, a mí el mundo mucho no me gusta. Yo sé que hay mucha violencia, hay muchas cosas, pero de tener que tomar la entrada 2 días antes para poder ir a ver a tu equipo, me gustaría que eso se pudiera cambiar, porque hay mucha gente realmente que se decide el mismo día. ¿A tus hijos los llevas al estadio vos? Sí, los llevo, sí. ¿Y sí, cómo estás cuando vos estás en la cancha y ellos están en la tribuna y se suscita algún inconveniente? No, es mucho más difícil, es diferente. Por ejemplo, ahora yo estoy jugando, el otro día fueron, es más, hice el gol y lo tenía ellos ahí contra el tejido, pero más que nada la gente de Feni es más familiar, sí, sí, ¿viste? Sí, como una familia, yo... Hace 15, no, y aparte 20... vos sos un niño pródigo de Feni, no, un hijo pródigo. Claro, yo nací en Feni, yo desde séptima división que estoy en Feni. Llevo toda una vida ahí, ¿me entendés? Y lo lindo que es que, por ejemplo, yo me fui hace 20 años de Fénix y 15 años de Fénix y vuelvo y está la misma gente, el mismo hincha, el mismo vecino que te cruzás cuando estás llegando al entrenamiento, los mismos dirigentes. Entonces lo llevo y me lo cuida uno o el otro, digo, más allá de que siempre llevo a algún amigo o llevo a alguien. Pero no, después también lo he llevado al campeón del siglo porque tengo butacas ahí y a ellos les encanta ir, así que cada vez que puedo, digamos que no coincide de que juegue Fénix y tengo la posibilidad de ir al campeón del siglo, voy y lo llevo y voy sin ningún problema. Sin duda los nenes son hincha de papá, pero vos le metiste... digamos, presión para que elijan un cuadro, porque sí, ellos te ven con Fénix. Olvídate, en casa, si no es mancha, duerme afuera. ¿Ah, sí? No, creo que lo fueron inculcando por uno, ¿no? Porque ven al papá que es hincha, porque ven al papá que vistió esa camiseta, porque también Santiago tuvo la suerte de dar la vuelta olímpica conmigo. Y sí, era chiquitito, pero él. Chiquitito no, fue en 2013, fue cuando bueno, el último campeonato, Santiago. 7 tiene. Y bueno, son 3 años tenía. Y la verdad que le quedó, y es re mancha, le decís cualquier cosa de Peñarol y se enoja, viste, hasta yo mismo a veces lo jodo, pero por ejemplo ahora está entrenando en Feni, juegan en Feni los dos, quieren estar donde, como decís vos, donde está papá. Y ahí cómo es la jugada, porque cuando son chiquitos los nenes, que corran atrás de la pelota, que disfruten, que hagan deporte, que lleven una vida sana. Pero también está el consejo de papá. Te lo digo por experiencia. Sí, yo sí, elegí sí. La misma profesión que mi viejo y no por ahí tan chiquito. Yo agarraba el micrófono. ¿Te acuerdas que Cacho Bochinche había llevado unos micrófonos con eco? Me había regalado uno y yo me ponía a relatar el partido adelante. Me acuerdo que vivía al finado Lalo Fernández, un cra. Y me decía, señores, lo que se escucha de fondo es un relato de un nene, es el hijo de Quema que está acá al lado. Y me ponía el micrófono ese para que yo relatara. Creo muy cómico. A mí la verdad me llena de orgullo, Martín. Me llena de orgullo de los dos. De Santiago y de Agustín. El día que me dice que quería entrenar en Fénix, él tenía la posibilidad de jugar. Estaba entrenando en Wanderers y tenía la posibilidad de entrenar y él quería jugar donde estaba jugando papá. Claro. Y la verdad no es del play, no es mucho de los teléfonos. Es de la pelota. Es de la pelota, la pelota y la pelota. Y una de las cosas que me gusta de ahí de Paso de la Arena es que, bueno, justo vivimos todos en una comunidad, como quien dice, porque es una plazoleta. Y hay muchos niños y es eso más que nada lo que hay. Todavía, todavía en esa zona sigue estando el viejo y querido potrero. Uh-huh. Y gente muy sana y realmente eso es
lo que me gusta. No te digo que no usen la computadora, porque sí la usan, pero no, pero no en exceso. Y que aparte realmente la van a necesitar porque es el futuro. A mí me decís de usar una computadora y no sé ni prenderla, pero ellos la agarran y hacen lo que sea. Y me gusta todo porque me gusta cómo me observa, me pregunta un montón de cosas. Hay admiración de hijo a padre. Y de padre a hijo. Y eso la verdad que me gusta y me llena de orgullo. Espectacular. Lo que quiero hacer es un poquito la cocina, porque te quiero ver a ver cómo andas vos. Yo me muestro todos los sábados. Y bueno. Yo te tengo una fe bárbara. Vamos a empezar rompiendo los huevos. Sí, ahí andas bárbara. Quiero ayudarlo. Mira, yo acá tengo un puré de papa, súper simple. Mira, es papa hervida, le pones un chorrito de leche, un poquito de manteca, un poquitito de sal. Y aceitecito le echaste, porque viste, todavía no. Lo veo medio seco. Si esto es para croqueta. Es para croqueta. Entonces, yo voy a hacer las croquetas de papa y vos vas a hacer las milanesas. Yo me encargo de las milanesas. Sí, ¿te gusta la cocina? Me gusta la cocina. Arte velando, mira lo que es esta cocina. Si vos querés una cocina así. Me están haciendo la casa nueva y lo único que pedí es que la cocina sea amplia y grande. Y bueno, llama a Pedrito. Porque va a cocinar majo. Hay que agradecer. Al arquitecto Anas Campbell por el diseño y a Pedro por el montaje de esta hermosa cocina. Arte velando, perfección en madera. Muchas gracias para toda la gente de Arte Velando. Y acá vamos a usar lo mejor, ¿eh? Para usar lo mejor siempre elegimos Cuisinart, que te cuida la casa, que te permite tener elementos de calidad, porque Artículos Cuisinart tiene, entre otros, este set de cuchillos de acero inoxidable para cortar fácil y seguro. Con Cuisinart tu cocina se llena de color. Los puedes encontrar en Iberpark y House Wow Chef, Tienda Flecha, Bazar Gourmet, Daniel Hogar en Maldonado, El Colmenar en Soriano y Láser TV en Atlántida. Bueno, ya de paso, entonces pasame el dato de ese que tengo que armar toda la cocina. Impecable. Hacen empotrado, todo ese. Y mirá lo que hay acá. Todo esto es en yuta. El anafe, este todo, anafe todo es esto espectacular. Es en yuta. Pasame el tubo que en un par de meses tengo que armarla toda. Vos viste que a los jugadores se les pide que dejen toda la cancha, ¿no? Nosotros dejamos toda la cancha. ¿Con qué? Con lo mejor. Con en yuta. Sé como yo, encará con en yuta, porque con en yuta la vida es mucho más fácil. Mirá lo que es este anafe de 5 hornallas, el horno, el microondas, la sandwichera. Allá tengo también la batidora, la licuadora, de lo que hay no falta nada. Así que no hay excusas. Vamos a ponernos a cocinar un poco, Lolo. Y te voy a seguir preguntando a ver si te da la posibilidad de la concentración de cocinar y de charlar. Acá te dejo para que rompas los huevos. Yo voy a agarrar el... Eso es lo que más me gusta. Sí, ¿no? Sí. Che, una carrera excepcional, Lolo. Arrancaste en Fénix, tuviste un paso por España, en el Valencia, Deportivo de La Coruña, jugaste en el Cádiz, anduviste jugando también en Emiratos. Jugaste en el equipo de tus amores, que es Peñarol. ¿Qué te quedó pendiente? Jugaste la selección, jugaste, me acuerdo, la Copa América del 2004. ¿Qué me quedó pendiente? No, sí. Vos sabés que creo que nada. Nada. No me quedó nada. Si hay algo que a veces se lo hablo a los más jóvenes, que los que tengo en Fénix. Lo que me quedó adentro, me acuerdo una vez que yo vuelvo del Deportivo de La Coruña. El Deportivo de La Coruña me quería comprar a mí. Uh-huh. Y me manda Bocio a entrenar a... Bocio es gerente deportivo. Gerente deportivo del Valencia. Me manda a entrenar a Valencia, ¿no? Sí. Y yo, sabiendo ya que no iba a quedar, le dije que no iba a ir. Pero me dice, el técnico te quiere que vaya, porque yo había andado muy bien en el Deportivo de La Coruña. Y dice, quiere que vaya, quiere que haga la pretemporada. Le digo, no, ¿para qué voy a ir a un equipo donde yo sé que no voy a quedar? Porque estaba Joaquín, Silva había venido, la rompió. Le digo, no voy a estar. Digo, no voy a estar tenido en cuenta. Prefiero quedarme en el Deportivo de La Coruña, donde me valoran, donde estoy jugando de titular. Digo, y quedarme ahí. Y creo que ese fue uno de los peores errores que cometí, porque yo creo que si hubiera ido, como anduve después ese año en el Deport de La Coruña, la rompiste. No, y aparte venías del Cádiz habiendo hecho un montón de goles, ¿no? Claro. Y ahí jugaste con el Cacique. Bien. Ahí estuve con el Cacique, con Flerking, que bueno, justo antes de empezar la nota te dije, creo que hasta en eso fui privilegiado, en haberme encontrado con Flerking y con el Cacique en el Cádiz, por todo, por la cantidad de consejos que me dieron, por cómo son como persona, y todavía arriba con un entrenador como es Víctor Espárrago, que me ayudó mucho a lo que era la técnica y la táctica en el fútbol español, que no tiene nada que ver a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Así que nada, en ese sentido fue un privilegio. Pero después no me quedó. En realidad en el fútbol hice lo que quise. Tuve la suerte de ir a los lugares donde estaban siempre
de moda. En ese momento estaba de moda España, fui a España, en otro momento estuvo de moda Grecia, fui a Grecia. Cierto. En su momento ahora estuvo de moda Arabia, fui a Arabia. Y sí, de repente me quedó un poquito mala espina por estar en la selección, que creo que hasta ahora podría haber estado, pero bueno, por cosas mías, por no haber hecho de repente las cosas tan bien, es por las cuales después perdí de estar. No sé si vos te acordás que el charter famoso que, sí, eso, que nos vinimos todos, que bueno. Me acuerdo, 2007 fue. A veces uno comete errores y de esos errores tenés que aprender. Lo que pasa es que cuando aprendí del error ya era tarde. Y el fútbol no te da muchos tiempos, que a veces la vida sí te da. Eso es lo que le digo a los gurises. El fútbol no tiene revancha, sí tenés otro partido. No, revancha sí, pero tenés que cumplir con los tiempos. Yo no creo que tenga revancha, Martín. Vos perdés una final y esa final no la vas a volver a jugar. Pero jugás otra y... Y jugás otra, pero ya no es una revancha, es otra final. Pero yo te pongo un ejemplo. Coito, el técnico de la selección sub-20, sí, perdió una final con Argentina hace 2 años y ahora salió campeón. Pero la final de hace 2 años no la va a ganar. Cierto. Está en ese aspecto, sí. Digo, pero déjame mostrarte una cosita. Acá yo tengo puré de papa, lo estiro en la mano, tengo unos bastoncitos de queso que son espectaculares, lo ponemos así en el medio y acá tengo panceta, que le voy a ir cortando a medida que voy precisando. No es la intención de invadir la de panceta. No la tenía esa. Sí, vos vas a hacer milanesa rellena, yo te hago croqueta rellena. Entonces, acá envolvemos con el puré de papa mismo, ¿tá? Y haces el formato. Manos limpias, por supuesto. Ah, había que lavarse. Bueno, sí. Había que y te lavaste la mano, no seas malo. Acá ya tenemos 3 croquetitas que vamos a seguir armando acá con el Lolo. Él se está encargando de la milanesa, viene de novela, ¿eh? Un tenedor, papá. Pa. Un tenedor, agarrá aquel que yo después repongo. Mientras, te voy a hacer una recomendación. Vení conmigo, mirá, lo que tengo acá es espectacular. Ustedes los jugadores de fútbol tienen que reponer energías rápidamente. Constantemente. Fideos Adria, ¿eh? Fideos Adria, los 365 días del año, la misma calidad. Fideos Adria, la energía que tu cuerpo necesita. Lolo, después elegí lo que quieras, te llevas para vos lo que vos quieras. Y aparte, mirá lo que tengo acá, ¿eh? Eso es... Esto... Pan rallado Adria también, ¿eh? Pipí, cucú, chichi, bombón. Las milanesas que está haciendo Lolo con el pan rallado Adria. Sin lugar a dudas, el pan rallado más rico, como los fideos más ricos. Y si vamos a comer fideos, lo vamos a comer con el mejor queso. Recomiendo a la gente que nunca comió milanesa rellena, o que el uruguayo ha comido milanesa rellena, pero esta milanesa rellena tan... ¿Esa tan de novela? Ah, tan esta sensación. Bueno, capaz que le podemos poner también queso rallado artesano, porque tenemos queso rallado en hebras, esta fino, no en su variedad de tamaños. Acá tengo los de 40 gramos, tengo los de 80, tengo los de 250, los de medio kilo, los de kilo. Es sinceramente espectacular el queso rallado artesano Grequis. Muchísimas gracias. Acá tengo una bandeja que ya en cualquier momento me la llevo para mi casa. Acá tenemos entonces la posibilidad también con queso rallado artesano de descubrir recetas espectaculares con el robot. Mirá. Desde este bot de queso artesano vamos a estar conectados las 24 horas con todos ustedes en forma gratuita e inmediata. Te pasaremos recetas, tips de cocina y te contactarás con nosotros cuando vos quieras. Escríbenos en el chat de nuestra página de Facebook. Los voy a poner a prueba. Mirá lo que pasa. Escribo recetas. Y mirá, te invitamos a participar de este robot de queso rallado artesano en Facebook, las 24 horas a tu disposición. Encontranos en Facebook. Queso rallado artesano. Mirá cómo están esas milanesas, Lolo. Son espectaculares. ¿Sabes lo que tengo acá? ¿Qué tenés? Queso crema. Queso crema espectacular, ¿eh? Lo vamos a condimentar con un chorrito de oliva, con un poquito de sal, un poquito de pimienta y cibulet. ¿Dónde apoyo la milanga? ¿Ya la querés ir poniendo en la sartén? Ah, ya la pongo en el sartén, me gustó. A ver, vení. El sartén tiene que estar bien caliente. Mirá. Aviso para la gente. Ahí tirás, mira cómo está. Que va a ser una milanesa rellena. No te me queme, Lolo, porque me llama Ferri y me dice, no cuento con me mata. Si no queda tostadita por fuera y queda cruda por dentro, no, esa no es la idea. Está aquí en Chihuahua. Va para ahí, tranquilo. Mirá qué nivel Maribel, el Lolo nomás. Mirá cómo frita ese. Ahora es espectacular. Ahora se abre todo y quedó regalado. ¿Sabés lo que estamos usando, no? Mirá. Aceite de cosecha dorada, ¿eh? Es espectacular. El aceite más rico, sin lugar a dudas. Este es de oliva, es mi preferido. Sin lugar a dudas, acá usamos cosecha dorada, que acá nos cuida bien la espalda. Viste lo que es importante, ¿no? Tener la espalda bien cubierta. Acá tengo cosecha dorada que importa y distribuye Regional Sur. ¿Por qué elijo cosecha dorada? Porque la frescura, el sabor y la calidad de los productos que utilizás en la cocina son el amor que le das a tu familia. Con cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa, importa y distribuye Regional Sur, que además tiene productos magníficos como, por ejemplo, atún Golden Fish al agua o al aceite, aceite de oliva también.
aceitunas. Y acá, esto es una... es mi perdición. Los duranos en almíbar me vuelven loco y las peras también. Acá la milanga del Lolo se está fritando. Espectacular. ¿La controla vos, no? Sí, la controlo yo. ¿Tata? Como quiera. Lo que sí tiene que estar que las milanesas sean más o menos parejas, sino el queso se va... ¿Ah, sí? Acá las milanesas parece que me la hubieran cortado a medida, porque saqué un pedacito nomás, la verdad que es impecable. La gente de la producción... ¿Te puedo decir una cosa, Lolo? ¿Qué? ¿No te enojas? No, ¿te soy un chancho bárbaro. No. Está sorprendiendo. Me gusta cocinar, pero soy un tiro para todos lados, pero igual después viene la hora de la limpieza que... ¿Ah, sí? Sí, obvio. Mirá. Después viene mamá y limpia todo. Che, Lolo, contame más. Estás en Phoenix. Ojo, miren que la estoy pasando. Pan rallado, huevo, pan rallado, porque si la paso por huevo, pan rallado, huevo. Me queda un masacote así, pan rallado. No, está espectacular. No le va, pero hay gente que la hace así, que está bien, cada uno lo hace a su manera. Sí, pero... Acá yo sigo cortando panceta para las croquetas. ¿Estás seguro que no hay que dar la vuelta o hacerle algo a esta milanga? Sí, yo te ayudo. Da la vuelta si querés. Igual con la cantidad de aceite que tiene, no precisa, creo, pero... Da la vuelta que va a comer la mejor milanesa que... ¡Pah! No. Te juro, Lolo, que me venís sorprendiendo y esto... Sin lugar a dudas que no voy a dejar de probarlo. Cuando le dije a mi hermano ayer que me dice, practicá, Ñeri, hacete algunas ahora, me dice. Porque mi hermano habla así, todo Ñeri, viste, cosas... Sí. Un poquito como yo igual, pero... Le digo, no, ¿qué voy a practicar? Y dice, no, practicás y comemos ahora. Y claro. Che, Lolo, ¿qué? No, me gusta, sí, me gusta la cocina. Pero me gusta cuando es así la cocina. Vos sabés que la cocina es mi hobby. Claro, me gusta cuando tenés para moverte. Yo tenía una cocina en Arabia, no sé si habrás visto algún video en YouTube. Sí. Cocinando, pero era todo congelado. Pero en Arabia cocinaba, yo no sabía lo que era la cocina. ¿Imponente? Imponente. Y ahora me están terminando mi casa ahí en Paso de la Arena. Sí. Y también lo que pedí es que la cocina sea amplia. Me gusta trabajar en la cocina tranquilo. Claro. Pero igual no tengo muchos menús. Tengo más o menos los menús que me dejó la yaya. Vamos a sacar esa milanesa. Vamos a sacarla. Hay que poner... Agarra un platito de aquello allá que yo repongo luego. Mira lo que se está mirando. Mira cómo nos aplauden. ¿Viste? Ahora la vamos a secar con papel secante. Imponente. ¿Se la abrimos al público o no se la abrimos para que vean? Y tenemos que abrir un restaurante, Lolo. Yo cocino, vos cantás. Ver, si le meto las manos queda feo. Agarrá, allá, mira, en el lugar tuyo allá tenés más tenedores. A ver, vamos a mostrar cómo queda esa milanga. Tiene que chorrear el quesito, ¿no? Un espectáculo. ¿Sabes cómo queda esta milanesa? Acá la gente tiene que usar babero, Te partís la boca. Contame una cosa. ¿Qué es esto de la música, Lolo? Yo te escuché en el tema Somos tú y yo. La música es espectacular, vos. Que me divierte mucho. La verdad que siempre me gustó. ¿Quién de chico no cantó en un baño, no cantó mientras la ducha. Bañaba? Es algo que me gusta. Y lo que pasa es que era un verano, estábamos en Piriápolis, y yo había llevado toda mi banda para allá, todos mis amigos, todo. Y con mis hijos escuchamos ese tema de gente de zona y nos pusimos a cantarla. Uh-huh. Y yo dije, qué lindo que estaría hacer este tema en plena. Entonces Majo me escribe por privado y me pone, ¿te gustaría cantarlo en plena? Lo cantamos juntos. Y me prendí. ¿Ya eran novios? No, ni los conocíamos. Digo, nos conocíamos de hablar por mensaje privado, todo, de los tiroteados. Estabas encarando rolete, ¿no? No, y la conocía de hablarnos y esto y lo otro, pero nunca de habernos cruzado palabras ni nada. Bueno, y le dije que sí, que lo mandara a arreglar, que lo hacíamos, y así fue. Nos juntamos después en el estudio de grabación del Chongo, que la verdad que es un fenómeno, un tipo, una paciencia... Increíble, imagínate hacerme cantar a mí. Puedo trabajar en Walt Disney, viste, que hace cantar a cualquier animal ahí. No, pero escúchame. Y... La música lleva arreglos, pero venís bien. No, es que una de las cosas que pasaron fue, nada, acá hay grandes artistas, grandes cantantes y no llego ni pero a nada.
Bueno, pero... Le dije que sí, le sorprendió porque yo en un principio... La vida está para darse lo gusto. En un principio, Martín, era solamente hacer unos coros y resultó que cantamos la mitad del tema cada uno. Hasta ella misma se sorprendió. Y bueno, y surgió y me encantó porque después tuvimos que hacerle el videoclip, tuvimos que hacer todo lo otro y me gustó toda la idea, ¿me entendés? No solo lo de la grabación, sino que me gustó toda la idea de... de producir, de las partes del video. La verdad que fue realmente muy lindo, por eso después me copé a hacer más canciones, más temas, más allá de que a alguno le guste, no le guste, digo, es un hobby, no es de lo que vivo, no es lo mío. ¿Te jode alguna crítica? No me jode, no porque... A ver, vos sabés cómo vivo yo. Sí. Pero sos un loco de muy buena onda. Soy pum para arriba. ¿No? El que critica es porque yo qué sé, porque no lo puede hacer, o porque no le gusta lo que hago, que no lo escuche. Entonces no. Claro. Realmente lo hago de hobby, lo hago porque me gusta. Soy muy respetuoso a los artistas y a los cantantes que hay acá. Uh-huh. Creo que por hacer algo que me gusta no le estoy faltando respeto a los grandes cantantes que obviamente hay en Uruguay, sino que solamente lo hago porque es algo que me gusta hacer y, como te dije, es un hobby. Y nada más, solamente lo hago por eso. Ahora, por ejemplo, salió un tema que se lo dediqué a Majo. Te encontré. La encontré. ¿La escuchaste? Claro. A ver si la llegan a tener ahí, pónganle un poquito. Sí, la vamos a poner. Le dije que bueno, que quería dedicarle esa canción porque a mí también me agarró en un momento difícil de mi vida, cuando me toca venirme de Arabia, un momento duro de estar casi encerrado en lo que fue Arabia, y bueno, ella significó mucho en mi vida en ese sentido y tenía ganas de cantársela, como ella también me dedicó un tema a mí, que es Abrázame. Y estás muy enamorado, Lolo. Estoy bien, sí, creo que el amor también es parte de la felicidad de la vida, me parece. Va todo de la mano. Yo digo que si vos sos feliz, creo que la vida la vivís de diferente. Así soy adentro de un vestuario, así soy adentro de una cancha. El otro día mismo jugaba con Macaluso, el partido de Feni Juventud, y me dice, ¿cómo hacés para jugar y divertirte y reírte? Y dice, yo no puedo más, tenía una calentura el Maca. Claro, iban perdiendo. Digo, más allá de ir perdiendo, digo, tómatelo como un juego, que es lo que realmente es. Después, más que nada, defendiendo tus colores, como yo estoy defendiendo a Feni. Claro, siendo profesional, que pero después, obvio, después me empataron en la hora, me fui con una calentura bárbara. Pero en el momento que... Es disfrutar. ¿Ahí está bien? Sí, está bien. Se te pasó un poquito de la charla. ¿A mí? Bueno, se me pasó a mí porque la tendría que haber hecho yo, pero... Mirá, ahora yo voy a empanar las croquetas. Pero te despertás con ganas de ir a entrenar. Sí, a muerte. Siempre. A muerte, siempre. El día que no sienta más eso, no voy más, Martín. Nos vamos de pretemporada, de vacaciones y... Los primeros 10 días los paso genial, los segundos, los 15 días bien, ya al mes quiero empezar a entrenar, estar con mi compañero, compartir el mate, estar en el vestuario, escuchar música. Sí, pero ¿qué disfrutás más de la competencia en sí? Vamos a hablar en el ámbito sano, ¿no? O de lo que significa el vestuario, porque el vestuario no es el lugar donde te cambiás y chau. El vestuario es lo que más El disfruto. Vestuario es otra cosa. El vestuario disfruto. Disfruto a full el vestuario. Bien. Y después lo que disfruto, del lunes ya estoy deseando que llegue el fin de semana. Pero te pregunto, porque el pasar del tiempo a todos nos sucede, te va dando roles distintos. ¿Te gusta el rol que tenés hoy en Fénix? Porque hoy sos el referente de Fénix. Sí, me gusta. No es como antes. Pero me gusta por cómo me hacen sentir los jóvenes. Fíjate también que está Nacho Paya. Está el tipo, gran tipo. Gran tipo, gran capitán. Y un tipo que siempre quiere lo mejor para el plantel. Pero me gusta y siempre me pasó, y me pasó en Peñarol, que mismo el Tony a veces me lo decía, y Darío. Tengo un imán para los jóvenes. Un joven que sube, ponerle de la tercera, o que sube que lo suben a entrenar con el primer equipo, parece como un imán que se arriman a mí. Y yo qué sé, crear ese vínculo entre el viejo, entre comillas, y el joven, ese es un rol que realmente me encanta. ¿Qué? De repente los payas o los
o ponerle hablando de Feni, los payas tienen que mantener esa seriedad, mantener ese respeto. Y el Lolo más rompe huevo. Y yo no tengo ese respeto hacia los niños, hacia los jóvenes. Le rompo los huevos, el primero que sube lo pelo, ¿me entendés lo que te quiero decir? Claro. Lo mío con los pibes de repente es más de... Ah, Lolo no sabe, Lolo dijo, puta, Lolo esto, Lolo lo otro. Me queda esa onda. Entonces los otros, los capitanes grandes, tienen que como que marcar una distancia entre el jugador que sube, porque aparte cada vez están más en ese sentido, hay muchos que están mucho más atrevidos, ¿no? Te voy a hacer una especie de ping-pong. ¿Quién fue tu ídolo como jugador de fútbol? ¿Quién decías así mirándolo por televisión, pa, quiero ser como ese? El Pato Aguilera. El Pato Aguilera. Pato Aguilera y Maradona. Y Maradona. ¿Y con quién te sacaste la gana de jugar? ¿Con quién dijiste, pa, mirá, comparto vestuario con, cancha con? Con el Pato Aguilera. No, jugué un partido de las estrellas con el Pato Aguilera. Y después de sacarme las ganas de poder jugar, varios. El Tony. Me saqué la gana de jugar con el Tony, me saqué la gana de jugar con el Chino. Me saqué las ganas de jugar con Pablo Montero, porque siempre lo nombraban. Digo, siempre cuento una anécdota del Pablo Montero, que es algo de lo que yo aprendí de Pablo. De, por ejemplo, ahora yo llegué a Fénix y antes de llegar sabía la lista de los juveniles que iban a estar. Y yo me acuerdo de llegar a la selección y que venga Pablo Montero y me diga, ¿qué tal Stoyanov? Cuando yo tenía 17 años. Claro. Entonces, si vos decís, viene Pablo Montero, la Juventus, que vos lo tenés allá arriba, y viene y te saluda. Ah, se te eriza la piel. Claro, entonces esas cosas te quedan. Y, por ejemplo, ahora venga un pibe de tercera, suba y... ¿Qué hace fulano? Y me diciendo, ¿y este de dónde me conoce? Vengo de la tercera, de la cuarta de Fénix. Y son pequeños detalles que ya de primera impresión te habla bien de vos con el otro. Claro, no solo que habla bien con el otro, sino que vos lo que vos le creás al jugador de repente es más confianza. Opa, este sabe quién soy, se ve que se nombró o anduve bien, o yo qué sé. ¿Cómo sabe el tipo de que yo era Lolo Stoyanov? Si venía de Feni, él venía de la Juventus. Claro. Y si capaz que él escuchó Lolo en Feni, la está rompiendo. Yo qué sé, cabecita mía. Sí, 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 sí. Después jugué con Zidane, tengo con camiseta de Beckham, de Ronaldinho. Y yo como contrario. Claro, claro. Sí, sí. Y decime, ahora un poco en joda y un poco en serio. ¿Quién fue el jugador que te dio la patada que vos decís, este loco casi me parte al medio? Darío Rodríguez. En una práctica con la selección. Y todavía escuchando al fondo el grito, ¡cuidado! De Fossati. Una pelota dividida. ¿2004? Sí, 2004 fue. Yo estuve en esa Copa América. En una práctica en el Complejo Celeste. No sé cómo no me partió, porque también cuando lo vi venir, imagínate ver venir un tren de frente. Aparte no era de frente, veníamos así. Y Fossati ya estaba gritando, ¡cuidado! Y en negro no se frena. Y yo tampoco. Se la llegué a puntear. Y me quedó la pata en el aire. Cuando me la toca en el aire, di una vuelta entera. Y ahí no me olvido más de la patada esa que me pegó. Me mató. ¿Te acordás a quién hiciste tu primer gol? Mi primer gol, no. ¿En primera, no? No me acuerdo. No. ¿Y el gol más lindo? El gol más lindo me quedo con el gol a la U. El gol en Chile que nos clasifica. Sí. Bueno, pero por lindo o por importante, quizás. Por lindo, por importante, porque venía la pelota en el aire y no sabía si pegarle de volea y arrancarle la cabeza o solo poner el piecito. Y creo que esos son los momentos que vos tenés que tener la cabeza un poco más fría. Y fue así. Después de los goles lindos, creo que hay varios. Uno de los goles lindos de la Copa América con Argentina, el gol que le hago al Pato Bondancieri. Me la paro de pecho y le pego de volea de afuera del área y se le pasa por arriba al Pato Bondancieri, que fue el mejor gol de la Copa América, ese gol. Sí. Y después en Peñarol, un gol de pinchadita que le hago a Tacuarembó, que vengo en carrera así sin parar. Me la pone el Tony y de primera la pincho. Y después el último gol que hice en Peñarol. ¿El de tiro libre? No, el último gol de Peñarol fue a Rentista de Chilena. Ese, sí, ahora me acordé. Pará, y contame, ¿quién fue el zaguero que mejor te marcó? El mejor zaguero que me marcó fue Juancito Alves. Mirá, ¿es jugando en Wander, en Liverpool, en Peñarol? En todos lados. Jugando en Liverpool, jugando en Wander, jugando hasta en Fénix. En todos lados donde yo enfrentara a Juancito Alves, no solo lo tenías que pasar una vez, sino lo tenías que pasar una, dos, tres veces.
Claro, este era, Juan, gran tipo también, ¿eh? Vos sabés que el fútbol tiene eso. Yo nunca he tenido conflicto con jugadores de fútbol. Es por tu manera de ser, Martín. Pero también y sabés que no te afiro, ¿no? Porque tengo acá en la cocina. No, lo tengo, claro. Sabés que te tengo muy gran aprecio a vos, a tu viejo, y es recíproco no solo por mí, sino que también por toda mi familia, ¿no? Vos sabés que, gracias, muchas gracias. El jugador de fútbol cuando pasa por el momento de auge, a veces se le puede olvidar los inicios. Pero hay jugadores en el Uruguay, me refiero. Porque en el exterior yo también he podido conocer muchos jugadores que andan de capa alta. Pero en el Uruguay no pasa eso, ¿vos sabés? No, ya en el uruguayo no es así. El uruguayo no es así. Vos ves un Cavani, ves un Suárez, un Godín. Es muy querido en el mundo. Por eso. En el mundo es muy querido el Uruguay. Por eso mismo. Entonces, eso también te habla de una pauta de... Es imposible llevarte mal con un jugador de fútbol acá. Uh-huh. Porque los tipos no cambian su esencia. No, y al no cambiar la esencia, no cambia la gente. Entonces ahí es. Yo siempre decía, lo que más me sorprendía, bueno, cuando íbamos. ¿Saben dónde se notaba mucho más la diferencia en el jugador de fútbol? De repente lo empleaba no tanto. Era en el equipier, en el que te lustra las botas, en el que te mantiene la ropa. Loco, vengan para acá, te llamaban. Yo me venía para acá y yo tenía, por ejemplo, en el Huracán de Paso de la Arena, yo tenía una marca en el Deportivo La Coruña que era Joma. Sí. Y claro, zapatos Joma en esa época no se usaba mucho. Claro. Entonces, al nosotros tener la marca, me daban caja de zapatos y yo se las traía al Huracán, al Huracán de Paso de la Arena. Y los equipiers se volvían locos con los uruguayos. Loco, ustedes son diferentes. En realidad los españoles, vos sos empleado, ya está, sos empleado. Y con nosotros los equipiers... Van a la par. Vamos juntos. Sí, nos quedamos, Minguta, por ejemplo. Claro, terminamos de cambiarnos y íbamos para el lugar de ellos. Se morían con los uruguayos. Eso es divino. Y es lindo llegar a un país donde no es el tuyo y que te digan, ah, vos uruguayo, acá estuvo fulano, mengano, sultano, papá. Me he encontrado con jugadores, por ejemplo, el polaco, que ahora está jugando en Defensor. Me dice, polaco, fui 4 años después que estuviste vos y el chino a Grecia. A Grecia, dice, al Pañonio. Ah, sí, dice, hasta ahora hay fotos tuyas del chino. No les entiendo una mierda, pero lo único que me dicen, chino, lolo, oh, que no sé qué. Digo, y eso es lo lindo, digo, después de 4 años que te vení. Después otra de las cosas que es real es el valor que te da, el equipo allá, ¿viste? Digo, a mí del Cádiz me viven llamando. ¿Te llaman de allá todavía? Del Cádiz hasta cada periodo de pase me llaman para ver qué es lo que quiero hacer. Que siempre. ¿Me entendés? ¿Y te gustaría volver o ya no? Sí, me gustaría volver, sí. Tenía pensado no irme más del país, pero sí. Es más, el contrato yo con Feni lo firmé ahora, de que si me salía algo antes de que se cerraran los periodos de pase en el mundo... Podías ir. Me podía tenía cláusula. Sí. Che, Lolo, ahora vamos a pasar a la barra, que es espectacular. Te voy a presentar estas sillas súper cómodas, que son de la gente de Scala. Yo le quiero agradecer a Scala Arquitectura por toda la decoración de esta cocina hermosa, por las banquetas súper cómodas, súper prácticas. Scala está en Maldonado 1960. Pasate que vas a encontrar cosas lindísimas. Y vos que sos de manejar, de hacer kilómetros, mira lo que tengo ahí. Neumáticos Yokohama. Les quiero recomendar a todos los neumáticos Yokohama para sentir la verdadera emoción de manejar en las mejores gomerías del país en Montevideo. Yo te recomiendo que vayas a Gomería Luco en José Enrique Rodó 2272. Voy a sacar las croquetas, te presento la receta y nos vamos a la mesa con el Lolo Fabián Stoyanov, que se mandó unas milangas así. Pipi Gugu. La cocina de Kesman tiene amor. La cocina de Kesman. Ya está todo preparado. Préstale mucha atención. Te pasamos la receta. Y después te toca. Y ya para terminar el plato, ya tengo las milanesas pronto que las hizo Lolo. Las croquetas que las hice yo. Y vamos a hacer un dip, algo rapidito para mojar las croquetas. Es espectacular. Mira, ¿sabes cómo se corta rápido, Lolo? Doblá los deditos acá. Y el filo de cuchillo contra este lado. Así vas a hacer así, mirá. De ahí no te cortás jamás. No la tenía esa. Acá estamos cortando un poquitito de ciboulette. Y acá tengo queso blanco. Un manjar, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer acá, ahí ya más que suficiente. Un buen puñado generoso. Lo ponemos ahí arribita del queso blanco mismo. Y vamos a agarrar. Cosecha dorada, aceite de oliva, exquisito, ahí está bien. Un poquitito de pimienta, vale, ¿no?
Obvio. Un poquito de pimienta. Y acá tengo un poquitito de sal también. Un poquito más. Y lo único que vamos a hacer, no tiene ningún tipo de misterio, pero es una delicia para combinarlo con una papa, con queso que tiene también la croqueta, con panceta. Entonces ahí la montañita mismo del queso la vas integrando. Entonces la idea es que te quede como si fuese una salsita, ¿no? ¿Viste? Como la mayonesa de caparras, la mayonesa con aceitunas, bueno. Esa para agarrar glicina y empezar a mojar. Esto es espectacular, lo vas a ver qué rico que queda. Mirá, tiene que quedar así nomás, mirá, pelo. Acá tengo entonces este dip y vamos a decorar el plato así. Vamos a poner acá un poquitito. Acá simplemente para sacarle el aceite, lo que hicimos fue dejarle el papel secante. Acá. Y acá. Y atenti con la milanga del Lolo. Que lo que voy a hacer va a ser así. Vamos a presentarla más linda. Acá. Hacemos así. Hacemos así. Y acá vamos simplemente a cortar una rodajita de tomate y un poquitito de cibulet. Acá está entonces el plato para el Lolo Stoyanov. Y acá... mi comida preferida. ¿Eh? ¿Sí, no? Sí, también. A ver, probá cómo está, Lolo. Vamos a probar. Vamos a brindar también con un vinazo, con el mejor vino uruguayo, sin lugar a dudas. Vino Traversa. Yo hoy elegí un vino de prestigio. Un vino Cabernet Sauvignon Roble. Es un manjar. Es vino Cabernet Sauvignon Roble. Elegante, 100% Cabernet Sauvignon. Estacionado en barricas de roble americano durante 6 meses. Es aterciopelado, armonioso, intenso aroma frutal. Con notas de café, vainilla, cereza, chocolate y pimienta negra. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Qué te parece? Vamos a abrirlo. Y... yo se ve que ando con hambre, pues ya tengo hasta el tenedor servido. ¿Viste? Por favor. Te gusta todo el tema de la cocina, ¿no? Me encanta, me vuelvo loco. Para mí no hay cosa... se nota por los detalles que le pone, por todo. Pero a mí, escúchame, recibir es lo que más me gusta. Tanto como cocinar. Yo te recibo a vos, me fascina, porque por ahí nos podemos ver en alguna práctica de fútbol, conversar 15, 20 minutos. Mil veces, sí. Mil veces. Pero este acercamiento así, este almuerzo para mí es una maravilla. Un vinazo también tenemos acá, vino Traversa. Servita si hacemos un buen brindis por eso. Ah, no. Qué lindo que se repita, Lolo, por favor, ¿eh? ¿Cómo que no? Próximamente vamos a invitar a Majo, porque yo sé que la está rompiendo. Le iba a decir para venir hoy, pero... salud para todos. Quedó descansando. Salud a todos ahí. Qué vino rico. A ver cómo te quedaron las milanesas, Lolo. Qué espectacular, Martín, no olvidate. Tengo la receta de la yaya. No, no, está tremenda. Si no me alcanza el programa, te aviso que me quedo comiendo. Yo también. Contame, me dijeron que en Arabia te mandaste una en el vestuario cuando jugabas en el Al Nassr, ¿era, no? En Arabia me mandé varias. Pasaba justo comiendo. Bueno, te puedo contar una de las tantas que hice, que una era... estábamos haciendo regenerativo y yo había jugado. Aparte, ahí se juega domingo, miércoles. Yo con el policía jugaba todos los partidos. Sí, todo. Sí. No, otro level era. No tenía descanso, jugaba siempre. Y te había salido a hacer regenerativo. Quiero los árabes enseguida me agarraron, ¿viste? Enseguida, que es muy difícil entrarle igual al ambiente al jugador árabe. Al extranjero mismo, como que lo dejan un poco de lado, no sé por qué. Yo ya de entrada les gané a ellos. No sé si por mi manera de ser o por cómo yo los busqué de repente a ellos. Y llego, ¿viste? Estaba aburrido en el vestuario y entro a mirar, ¿viste? Porque ellos no son de la joda, no son de... si yo te dejo algo acá, ahí pueden pasar 4 días que ahí están las cosas. Y estoy sentado así en el vestuario y lo veo la camisa del golero, ¿viste? Eso que usan ellos. El turbante. El turbante que usan ellos todo, hasta los tobillos, ¿viste? Y lo miro y claro, el golero medía 2 lucas.
Y el 9 medía 1,70. Y vamos a probar, a ver. Entonces voy y le saco del colgador del golero, se lo pongo en el colgador del 9 y agarro el... y si te cambio figurita. Y se lo puse en el coso. Cuando llega el 9, que claro, viste que los boleros siempre se quedan un rato más o definiendo o esto o lo otro. Cuando llega el 9, yo solo tomando mate, aparte de hacer las chistes para mí solo. Claro. Imagínate, yo qué sé, si lo hago contigo, mirá, va a hacer unas cosas que él, nos reímos. Pero lo hice para joder yo solo. Viene el 9, se baña, esto, lo otro, ¿viste? Que bueno, es otra cosa. Ellos se bañan y se tapan, no los puedo ver nada, ¿viste? Cada uno tiene su cabinita, Viene todo tapado, así. Yo andaba ahí como Dios me trajo al mundo y se tapaban a todos. No. Arpa los huevos. Claro, si estaba entre el vestuario. Bueno, viene el 9, ¿viste? Se pone el turbante y, claro, le arrastraba como 20 centímetros. Y se miraba. Y miraba el perchero, el lugar de él. Y sí, este es mi lugar. Y se miraba. Pero no le dio mucha bola. Como que, claro, como que ahí la joda no existe. Vaya a saber qué me pasó de haber dicho. Se fue. Digo, no, yo me tengo que quedar ahora acá. A ver, el golero. Yo ya me tenía que ir. Digo, yo me voy a quedar ahora hasta acá, hasta el último. Quiero ver el golero cuando se ponga el turbante. Muchachos, fueron pasando todo, el último venir el golero. Quedábamos en el vestuario, quedaba el golero y yo. Nada más. Yo sentadito así, tomando mate, mirando y ya cagándome la risa. No le entraba. Se lo pone más o menos como puede, ¿viste? Y le quedaba a la altura de la rodilla. Acá sí. De la rodilla para abajo. Un negro grandote, así, parado. Y se miraba. Y me miraba a mí, ¿viste? Y yo tomando mate así, y lo miro. Digo, what, my friend? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? El loco me mira y me decía, I don't know. Digo, ¿problem? No problem, me decía. Y se miraba la túnica así, agarró las cositas de él. Y arrancó. Y arrancó. Y dije, pa' mí, ¿sabes lo que todos los días le hacía? Decíte algo. Sara, eso es lo que la... Sí, pero... un fútbol exótico, mal. Sí. O sea, ¿volverías? Si sí. No, saquemos el tema económico. Sí, volvería. Porque conozco el mundo árabe. Yo, por ejemplo, estoy en juicio todavía con ellos, ¿no? Ellos juegan mucho con la necesidad de la gente. Y cuando te digo con la necesidad de la gente, te digo con el que necesita. Sin darte nombres, por ejemplo, hay jugadores que van y realmente están necesitados. Entonces, si yo te digo a vos que vas a ganar, no sé... 10 pesos. 10 pesos. Llega fin de año y los 10 pesos no están y te dicen, bueno, arreglamos por 5. Y si vos estás necesitado, tenés que decir que sí. Sí, dámelo. Que, gracias a Dios, por haber tenido un pasaje, un pasado, no lo necesitó, pero a mí me tantearon, te damos el 50% de la deuda, no. Después me terminó llamando diciéndome que me daba el 70% de la deuda. Le dije que no, que yo quería el 100%. Y ahora vamos para el segundo año. Y ya le voy a cobrar el 100% más interés, que por cada año son 10% de interés. No, y aparte, ellos no te mandaron el transfer en tiempo y forma en el campeonato pasado. El año pasado. Eso es una de las cosas que también está puesta en el juicio. Yo me vengo en septiembre y no me permiten jugar en enero, en febrero. Es decir... No, estuviste parado un tiempo, claro, importante. No solamente... De que no me pagaste lo que me debía. Aparte fui campeón ahí. Fui campeón, hice 14 goles. Llegué, íbamos 5 puntos atrás. Pasamos con el Polilla a ser campeones. Salimos campeones en el Clásico. Vos, Martín, hasta el día de hoy me escriben todos los árabes para que vuelva. Hasta el día de hoy. Es impresionante, el cariño. ¿Y volverías? Y la idolatría que me agarraron. Sí, volvería. Pero con este tema de... No, volvería con otras cosas totalmente arregladas, diferentes, ¿no? Que se pague antes, por ejemplo. Por lo menos un 50% en la mano. Claro. Pero la verdad que es que no lo hacen por pobre, no lo hacen por nada. Lo hacen por eso mismo, por tanto poder que tienen y que buscan tu desgaste para poder cobrarlo. Hace poco, ahora hace una semana, tuve una charla con la abogada, que ya le ha ganado varios juicios a ellos. Y ella me dijo, es un 99,9% que se le gana por cómo está firmado todo y cómo está hecho todo. El tema, lo único que tenés que tener son paciencia. Lo que pasa es que, claro, hay veces que si vos no estás bien económicamente o tenés necesidades, la paciencia se te agota y terminás arreglando por lo que ellos quieren. Claro. Y ahí morís. ¿Me entendés? Claro, ahí ya está, ya morís. Sí, sí. Bueno, Lolo, la verdad, te quiero servir un cafecito.
Lo voy a dejar servido el café para después de comer. ¿El café servido? Porque yo voy a seguir comiendo. Sí, más bien. Vamos a servir un cafecito. Porque así como vos me presentaste tu plato de cabecera, la milanesa, yo te voy a presentar una de las tantas alegrías que tengo acá en la cocina de Kessman. Bah, no sé lo que es esto. Esto es perfume. Perfume. Café del Palacio de Café. Se me hace agua la boca cuando ya siento el olor de café. Hay café. Sí. Cafetero del estadio, sí. Clásico, ¿no? No sabés el aroma que tiene, bueno, esto, ¿eh? Es café del Palacio de Café. Elaboran y comercializan café fino 100% en su especie arábiga. Para nuestro invitado, el gran Lolo Stoyanov, café tostado natural Moka Express con Colombia. Es una maravilla del Palacio del Café, que además, no sabés lo que tengo acá. Mirá. Prestate atención, pelo. Acá tengo el de caramelo y acá tengo el de amaretto. Espectacular, del café del Palacio del Café. Voy a dejar pronta la cafetera. Ahí va la bocha. Bajamos por acá. Sensacional. ¿Así nomás se hace? Así nomás. Agüita, café en el filtro y después sube. Es una cafetera pipí cucú. Mirá, acá tiene un filtro. Le pones agua hasta acá y el café del Palacio del Café. Después esto va a generar una temperatura determinada y el café sube. Sigo con esta. ¿Seguís con el batido? Está igual en el Palacio del Café, tenés los mejores cafés para que sigas batiendo. Sí. Che, Lolo, así que, bueno, tenés las puertas abiertas allá en Arabia, tenés puertas abiertas en Cádiz. ¿El futbolista se pone una fecha de retiro? No, creo que no. ¿Vos tenés? No, creo que no. No. Creo que mientras el físico me siga dando, voy a seguir jugando. Hemos hecho test de un montón de test que te hacen antes de empezar las pretemporadas y esto y lo otro, y la verdad que estoy excelente, hasta por encima del nivel de muchos jugadores que son muchísimo más joven que uno. Vos tenés más que yo, 34. 34. Sigo manteniendo ese físico de elite, porque estoy teniendo 8 con poco de grasa, que fue más o menos lo que siempre tuve jugando hasta en Europa. Igual este año, ya en julio, yo me preparé muy bien porque me hizo muy mal haber estado un tiempo parado. Sí. Y en julio me preparé muy bien, hice una muy buena pretemporada. Y ahora haber hecho una muy buena pretemporada de nuevo, creo que me va a hacer lo mismo que hice el año pasado, un gran campeonato. Ya van 2 partidos, los 2 partidos 90 minutos, que con 34 años, la verdad que me he sentido genial. Y bueno, sí espero seguir durante todo el campeonato. ¿Tu sueño sería retirarte en Peñarol? No importa cuándo, hablamos del sueño en líneas generales. No sé si retirarme, pero sí mi sueño es volver a Peñarol, y creo que lo voy a conseguir porque voy a seguir trabajando para eso. ¿Te cerraron las puertas ahora? Ojo que conste de que yo estoy recontra feliz donde estoy en mi casa, como te lo dije recién, vos mismo lo dijiste, es el club que desde séptima división estoy en Feni, es una familia, Feni a mí me dio todo y así como me dio todo yo le voy a dar todo siempre dentro de la cancha. Pero sí, es algo que me gustaría, jugar en el Estadio Nuevo, jugar en Peñarol, poder seguir levantando copas. ¿Tuviste chance ahora? ¿Te cerraron las puertas? Tuve chance. No sé si me cerraron las puertas, no sé. Lo que pasa es que han sido cosas raras, Martín, en los últimos años. No es por falta de mal juego, no es porque Lolo Stoyanov esté mal físicamente, no es porque me haya olvidado de jugar al fútbol. Porque cuando yo recién llego de Arabia, vuelvo de ser goleador de Arabia y campeón en Arabia. Más allá de que la liga es totalmente diferente y lo que sea. No tiene que ver eso, porque Diego Aguirre es técnico de San Lorenzo y dirige en Arabia. Por ella volvió a Peñarol. Sí, no, pero en su momento, cuando el Polilla vino, dicho y hablado por él, y aparte hasta públicamente lo hizo, de que él quería a Lolo Stoyanov en su plantel, no solo por lo que significaba uno como jugador, sino lo que significaba dentro del vestuario. Y las cosas no se dieron. Y después se fue el Poli. Antes ya me había pedido Pablo. Después el Poli ya se fue. Ahora, por ejemplo, agarró un nuevo entrenador. Tuve algunas conversaciones con algunos jugadores que están ahí adentro. Y aparentemente con el entrenador estaba el ok. Lo que pasa es que yo no salía a decirlo públicamente ni a,
ni hablar a las radios. Quise más que nada mantenérmelo en reserva, para ver si era verdad y si realmente podía salir. Y lo que después me dijeron de que sí, que ahora el entrenador me quería, pero la directiva no. Cuando antes las cosas eran al revés, supuestamente el entrenador no y la directiva sí. Que te la conté al revés igual ahora, porque en realidad el que no me quiso al principio fue Leo Ramos. Fue lo que la directiva a mí me dijo, sí, te queremos, pero aparentemente no hay un ok de Leo Ramos. Ahí voy a la raíz de que después compañeros que estaban dentro del plantel que habían hablado con Leo Ramos, dijo que sí, de que era un jugador que le interesaba y que es un jugador que, así le dijo, es un jugador que me interesa y que me gustaría tenerlo en el plantel. Entonces, por eso te digo, hay mucho entrevero que no sé en qué va. La verdad, me quedo mucho con el cariño de la gente, el respeto, de mucha gente que me dice que quiere que vuelva, de que por cómo siento la camiseta, por las veces que me ha tocado defenderla, a veces con errores y muchas veces sin errores, pero sí o sí siempre defendiendo a lo que era la camiseta de Peñarol. Pero te vuelvo a repetir, estoy en Fénix, estoy bien, estoy en mi casa, me siento querido tanto por la gente como por la directiva, como por la gente, por los funcionarios. Y creo que si vos estás feliz en un lugar, creo que no precisás más nada. Yo creo que la felicidad es la base de la vida. Si vos estás feliz, dentro de la felicidad viene todo lo demás. Así que estoy bien ahí. Cierro con eso, Lolo. Te voy a hacer unos regalos antes. Mira lo que tengo para acá. Tengo café del Palacio del Café, para que lo batas o para que te compres una de esas, como la que te presenté acá en la cocina de Kesma. Mira lo que son esos regaletes. Pecado. Son sensacionales, Lolo. ¿Estos se pueden batir también? Sí, claro. Muchas gracias por venir, Lolo. Martín. La verdad, la milanesa la vamos a seguir comiendo. Nosotros ahora cerramos el programa, bueno, pero si no la comés, metémela en un tupper, porque yo vengo a entrenar y no estoy sin comer. Y esta me tiene una pinta. Vos seguís cerrando el programa nomás que yo... Sí, entonces los esperamos a todos ustedes, como siempre, todos los sábados, acá en la pantalla de Tiempo TV. Como no nos viste en vivo, no te preocupes, nos ves on demand. Lo ves cuando querés, tiempotv.uy, la cocina de Kesman, su lugar. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros.